cedo la palabra a nuestro compañero Gaspar Llamazares, como recordáis todos, parlamentario en el Congreso, y lleva de Izquierda Unida Plural, Sanidad. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, acabamos de saber que la Casa Real no sabe dónde tiene la herencia. Yo voy a intentar explicar, en la medida en que pueda y con más claridad que la Casa Real, dónde está el problema y cuál es la solución. Creo que para eso somos elegidos, ¿no? En primer lugar, podríamos decir aquello de que un fantasma recorre Europa, el fantasma de la indignación y de la rebelión ciudadana. Pero también, en relación a la sanidad, para aterrizar en lo que más os interesa en el día de hoy, podríamos decir que una epidemia recorre Europa con resultados de enfermedad y de muerte. Esa epidemia es la epidemia de la política ultraliberal que utiliza la crisis como un golpe de Estado. No lo digo yo, lo dice Harvey, yo me callo. O que utiliza la crisis como una guerra de clases. No lo digo yo, lo dice Ulrich Beck, que es mucho más moderado, y también me callo. Utiliza la crisis económica para desmantelar derechos sociales, para asumir a la sociedad en la depresión económica y también en la depresión anímica, y asimismo utiliza también la crisis económica para responder a intereses particulares frente al interés general. No es de extrañar que en todo esto crezca, por una parte, la desigualdad y por otra parte la degradación de la política, la desconfianza y la indignación ante la política. Porque, volviendo a los términos clásicos, porque la política se ha puesto del lado del adversario. Cuando la política es la defensa de la ciudad, sin embargo, en esta epidemia, la política se ha puesto de parte de la enfermedad. Y los políticos, en general, digamos los más relacionados con el poder, pues están haciendo el caldo gordo a esta solución conservadora de la crisis, o a este golpe o guerra de clases, como he dicho antes. Bueno, en primer lugar, que la austeridad mata y que esta política mata, se ha demostrado, digo, suficientemente, pero lo ha demostrado recientemente un libro que se ha publicado, tiene ese título, La austeridad mata, y lo hace fundamentalmente con datos de aquel momento, de Grecia, Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? Pero ya tenemos datos de España. España, en 2011, primer semestre, pierde una parte de su esperanza de vida, por primera vez en mucho tiempo. 2012, dato de pérdida de esperanza de vida en España. Pero además, alguien puede decir, y lo han dicho en el Instituto Nacional de Estadística, que hubo un mal invierno, un invierno crudo que provocó ese incremento de la mortalidad. Bueno, los estudios que ya han sido publicados demuestran que ese incremento de la mortalidad tiene que ver con los recortes, con los ajustes, con la depresión económica y con el desmantelamiento de los derechos y de los servicios públicos. En ese sentido, pues hay consecuencias ya que conocemos en nuestro propio país. Y en nuestro propio país ya hay estudios que demuestran la vinculación entre desempleo, precariedad y depresión, y hay estudios que demuestran que la depresión a lo largo de la crisis ha aumentado casi en un 20% el número de depresiones. Y también en nuestro país, a pesar de que tenemos un bajo nivel de suicidios, pues también existen, sobre todo en la edad media de la vida, un incremento de suicidios vinculados, lo hemos visto públicamente, no necesito explicarlo demasiado, vinculados a la situación económica y vinculados a la desesperación también de los propios desahucios. Lo hemos visto y yo creo que es evidente. Por tanto, la austeridad, la política ultraliberal, es en este caso una epidemia. Bien, pero
Pero esta política que se hace al calor de la crisis económica, y utilizando la crisis económica como debilidad de los ciudadanos frente a los que tienen el poder económico, también se ha venido produciendo, y se ha dicho aquí, a lo largo de los últimos tiempos en España y en la Unión Europea. Quizás ahora se produce de una manera mucho más intensa y mucho más grave, ¿no? Yo creo que estamos asistiendo a la tercera gran ola de privatizaciones en Europa. La primera gran ola de privatizaciones no importó mucho, a mí en particular sí, y seguramente al entorno de Madrid también, porque afectó fundamentalmente al sector público industrial. Y privatizaron el sector público industrial que no cerraron. En aquel momento, bueno, podemos decir que como en lo que se atribuye a Brecht, les tocó a los trabajadores tradicionales del sector industrial. Pero hubo una segunda ola. La segunda ola de las privatizaciones atacó ya directamente a las infraestructuras y a los servicios públicos. Y todavía tenemos secuelas de esa ola de privatizaciones. En el sector de las telecomunicaciones, en el sector aéreo, en el sector energético, esa fue la segunda ola de las privatizaciones. La tercera ola, que se viene anunciando en diversos informes por parte de la Unión Europea, es la que tiene que ver con los servicios sociales, con la sanidad, con la educación, en general con las conquistas del Estado social o del Estado del bienestar. Esa es la tercera ola que viene anunciándose y que sufrimos fundamentalmente ahora en torno a la crisis y que sufrimos en particular en el sector sanitario. Hoy en Internet intenté acceder a unos datos y me saltó una información que no esperaba, pero que he recogido y que me parece de mayor interés. Sabíamos que el Banco de España normalmente tiene una obsesión por el mercado laboral. Les hemos oído muchas veces, ¿no?, que es necesario flexibilizar el mercado laboral. También hemos sabido recientemente que tienen también una obsesión por las pensiones públicas, ¿no?, por la privatización de las pensiones públicas. Bueno, pues en ese informe del Banco de España apuntaba al sector sanitario. Qué curioso, yo no veo tantos informes sobre el sector bancario, pero bueno, debe ser que el Banco de España ya ha hecho todos los informes que necesitaba sobre el sector bancario y como le sobra el tiempo, hace informes sobre otros sectores. Bueno, este informe sobre el sector sanitario es del mayor interés y ahí me gustaría aportaros algunos datos, ¿no? Porque es un informe ante lo que ellos dicen, la crisis y la necesidad de ajustar el gasto público. ¿Qué podemos hacer en salida? Bueno, prácticamente es lo que está haciendo en estos momentos el gobierno español, porque este es un gobierno colonial, es el gobierno que pretende trasladar a los ciudadanos una actitud prepotente, es duro con los ciudadanos, pero es un gobierno sumiso, es un gobierno vicario de la Unión Europea y fundamentalmente de los organismos no elegidos en el marco de la Unión Europea, de los organismos transnacionales, ¿no? Esa es la actitud de este gobierno. ¿Y qué dice ese informe sobre el sector sanitario? Bueno, yo creo que hay algunos datos que me resultan demoledores, ¿no? Dice, hay dos grandes modelos sanitarios en Europa, ya lo sabíamos, pero bueno, ellos lo estudian y lo dicen. Hay un gran modelo sanitario que es el modelo de los sistemas nacionales de salud. El modelo que comenzó en Gran Bretaña y el modelo que tenemos en España, en el cual, por ser ciudadano, tú ya tienes derecho a ser atendido en la sanidad pública. Y dice, y hay otro gran modelo que es el modelo de seguros sociales. En este caso, no tienes derecho a la sanidad por ser ciudadano, sino por ser trabajador o por ser beneficiario del trabajador. Eso quiere decir que una parte de la sociedad no tiene atención sanitaria y eso quiere decir que ese sector de seguros sanitarios públicos convive con un sector de seguros privados, ¿no? Y cuando plantean su gran alternativa es incrementar el espacio de la privatización, pero a sorpresa. Ellos mismos informan de lo que significa el coste de uno y otro sistema. Y dicen, paradójicamente, el sistema sanitario universal le cuesta a los países que tienen sistema sanitario universal
menos que a los países que tienen seguro y que comparten lo público y lo privado. Es que los que tienen sistema sanitario universal se gastan el 6% del Producto Interior Bruto en sanidad, y los que tienen el sistema de seguros que ha transitado, por ejemplo, Alemania y también Holanda en los últimos tiempos hacia un mayor sistema de competencia, llámale, público-privada, de seguros, han incrementado su gasto sanitario. De tal manera que la media de esos países es 3 puntos más, nada más y nada menos. Gastan el 50% más que nosotros en su sector sanitario. Y todavía se atreven a decir que nuestro sector sanitario no es eficiente. Es escandaloso. Si no fuera porque tienen tanta mayoría mediática que convierte en una mentira en verdad, ¿no? Porque vayamos a otra de las cuestiones fundamentales. Esto es lo que les preocupa a ellos, que es fundamentalmente el gasto. Bueno, nosotros creemos que un sistema es muy importante si es eficiente, es verdad. Pero eficiente significa tener con el mínimo costo los mejores resultados. ¿Cuál es el sistema que tiene los mejores resultados en Europa en términos de salud? El español. El español está en el quinto lugar al lado de Japón. En el quinto lugar del mundo en esperanza de vida, en años de vida de calidad. Es decir, es un buen sistema sanitario. ¿En qué lugar está Holanda? ¿En qué lugar está Alemania? Por debajo del 20. ¿En qué lugar está el paradigma del Partido Popular en los Estados Unidos? Por debajo del 30. Por debajo del 30. ¿Cuánto se gasta en los Estados Unidos en sanidad? El 18% del Producto Interior Bruto. El doble de lo que se gastan en esos sistemas de seguros, que se gastan más del 50% que nosotros. Por tanto, lecciones las justas. Lecciones las justas. Y entonces, si no ganan los ciudadanos, si no gana la salud de los ciudadanos, si no gana tampoco el sistema público, ¿quién gana aquí? Ganan los privados, ¿no? Bueno, en los tiempos del Partido Popular, 2 años. 2 años nada más. Porque estos datos que he dado antes de mortalidad son del año pasado. Ya veremos lo que pasa este año, ¿no? Bueno, 2 años ha habido un recorte aproximadamente. El primer año de en torno a un 2%, este año ya con el recorte de los 7.000 millones del sistema sanitario público y el recorte también de las políticas de austeridad de las comunidades autónomas, en este momento estamos aproximadamente en un 12% de recorte del gasto sanitario público. Retener la cifra, 12%. Acaban de publicar IDIS, que es la patronal del sector privado de la sanidad, los resultados económicos de 2012. Voy a intentar explicaros, imaginaros un árbol, ¿no?, que es el sistema sanitario público, y el sistema sanitario privado que está al lado del árbol, unos más cerca y otros más lejos, ¿no? ¿Quién ha tenido dentro del sistema sanitario privado unos resultados modestos? El que está más lejos del sistema sanitario público. El sistema privado, los seguros privados, han tenido un resultado este año, como el resto de las empresas, modesto. No quiero decir que no haya repartido beneficios, quiero decir que ha tenido un resultado modesto. No quiero decir que sus gestores no hayan ganado el 20% en bonos, quiero decir que ha tenido un resultado modesto, ¿no? Bien, ¿quién ha tenido un mejor resultado? Bueno, pues las empresas concertadas con el sistema sanitario público, que han tenido, a pesar de la depresión económica y a pesar de la pérdida de crecimiento, han crecido un poco, han crecido esas empresas. Pero todavía no ha terminado. Y pongámonos debajo del árbol. Aquellas empresas que gestionan, ¿no?, empresas privadas que gestionan sistemas públicos. Lo que ellos llaman externalización, lo que ellos llaman colaboración público-privada. El año pasado han ganado 800 millones de euros. 800 millones de euros. Debían considerar que hay competencia desleal entre los pobres que han gastado o han ganado modestamente y los que han ganado 800 millones de euros al pairo del sistema público. Han ganado un 12% más que el año anterior.
12% que recorta el sistema público, 12% que ganan de más los sectores privados en nuestro país. Debe ser una casualidad, únicamente os dejo la cifra para que la tengáis en cuenta. Pero a mí me gustaría transmitiros también la idea de que este sistema privado, este modelo que ellos dicen de colaboración público-privada, no aspira a colaborar. Normalmente el sector privado colabora únicamente cuando está en inferioridad. Si no, aprended también de lo que está ocurriendo con el sistema educativo privado o con el sistema de servicios públicos y servicios sociales privados. En este caso, todavía el sector privado, salvo en Madrid, Cataluña, Valencia, es un sector privado modesto, no es un sector privado muy grande, en general en el país. Pero su importancia ya hay que tenerla en cuenta. ¿Sabéis cuáles son las sanidades que tienen más dificultades ante la crisis? Precisamente las más privatizadas. Las sanidades que tienen más dificultades de sostenibilidad ante la crisis son las de las comunidades autónomas que tienen un mayor volumen de privatización de sus sistemas sanitarios. Yo creo que eso abunda en la idea que os decía antes. Pero este sector privado, vuelvo a repetir, no es un sector privado colaborador. Y no es un sector privado colaborador porque ya no son las viejas clínicas y las familias que estaban en la pública y iban a la privada. Ese ya no es el sector privado. Ese es un sector privado residual. Lo que hay en estos momentos en el sector privado, que en parte se ha presentado a esta convocatoria de privatización en Madrid, y en parte no, gracias a la movilización. Por ejemplo, hay un gran ausente, no voy a poner el nombre para no dar propaganda, pero hay un gran ausente en esa participación. Nosotros sabíamos que no iba a participar. ¿Por qué no participa una parte del sector privado en esa concesión de hospitales y centros de salud? Porque no quiere una patata caliente, porque sabe que cuenta con la oposición y la beligerancia social y políticas, y por tanto se tienta la ropa. Pero ese sector privado, y lo ha dicho recientemente el Tribunal de Defensa de la Competencia, es un sector privado que tiene ya tendencias monopolísticas, lo dice claramente, formado por fondos de pensiones y por seguros internacionales, y que esas tendencias monopolísticas, dice en un eufemismo, pueden controlar al regulador. ¿Sabéis lo que significa ese eufemismo de pueden controlar al regulador? Pueden corromper al sistema público. Bueno, pues eso es lo que tenemos hoy encima de la mesa. Un sector privado que corrompe a los responsables públicos, convertidos, vuelvo otra vez a los términos clásicos, en un caballo de Troya. Antes defendían la ciudad, ¿no? Antes eran los representantes de los ciudadanos, estos responsables públicos que están en los gobiernos, como el gobierno de Madrid, defendían la ciudad o intentaban mediar entre la ciudad y los enemigos, ¿no? Digamos que tampoco defendían mucho, pero intentaban mediar entre la ciudad y los enemigos, entre la representación y los intereses. En estos momentos ya no es así. En estos momentos son el caballo de Troya que representa al enemigo y que además se reparte el botín con el enemigo. Participa en el saqueo. Esa es la situación que vivimos hoy en comunidades autónomas como Madrid en relación al sector sanitario. No hay, por tanto, únicamente un problema ideológico, que lo hay. El Partido Popular no comparte, nunca compartió un sistema sanitario público. Y además este sistema sanitario público se ha ido construyendo poco a poco con muchas influencias. La Ley General de Sanidad tenía insuficiencias, es verdad, pero nosotros, por ejemplo, forzamos en determinado momento que se financiara con presupuestos generales del Estado. Nosotros en la Ley de Salud Pública forzamos que fuera una ley de sanidad universal. Así ponemos algo también de nuestra parte, que nosotros hacemos cosas y resulta que nunca somos capaces de capitalizar lo que hacemos. Y ese sistema sanitario, financiado por impuestos y universal, es el que se quiere cargar la derecha por razones dogmáticas, pero sobre todo por intereses. En estos momentos hay 70.000 millones de euros anualmente en gasto sanitario público.
al igual que hay 100.000 millones de euros en las pensiones públicas, y ahora toca lo que ellos denominan rentabilizar un derecho, rentabilizar los servicios públicos, rentabilizar los derechos ciudadanos. En eso estamos, en esa batalla estamos en estos momentos, y no es casualidad que junto, por ejemplo, a la privatización de la sanidad haya aparecido ya ese llamado informe de los expertos, que bueno, yo le llamaría el informe de los testaferros, en representación de las aseguradoras sobre el futuro de nuestras pensiones. Pero alerto que antes ya existía un documento, un libro blanco y un libro verde de la Comisión Europea en relación a la insostenibilidad de las pensiones públicas españolas. Una de las mejores gestionadas. Y estoy diciendo de las mejores porque, mira, quiero transmitiros una cosa que no debéis tolerar. Hay cosas en este país que hay que sanear claramente, de arriba a abajo. Pero no debéis tolerar esa idea de que todo lo hemos hecho mal, porque no es verdad. Porque este país, con el esfuerzo de mucha gente, ha hecho cosas bien. Y, por ejemplo, financiar con muy poco dinero una sanidad de calidad, una educación de mucha calidad y también unos servicios sociales de calidad y unas pensiones que en estos momentos, pues, es verdad que son escasas, pero están aseguradas. Lo que no os dirán es que las pensiones suecas, que han introducido un elemento de capitalización, en estos momentos han quebrado ese elemento de capitalización. Y los suecos, la mayoría de la opinión pública sueca, quisiera volver al sistema público de pensiones, igual que los chilenos o los argentinos. Quisieran volver al sistema público que les garantiza en su vejez pues un sistema de pensiones seguro, es verdad que escaso, pero seguro. Bueno, en relación aparte de las privatizaciones, al Real Decreto 16-2012, que aprobaron hace un año, diciendo que era, también es que le ponen unos nombres, el decreto de sostenibilidad. Lo de las pensiones también va del decreto de sostenibilidad. Incluso hay un factor de sostenibilidad y hay otro factor de equidad. Es decir, hay un factor, no me resisto porque ya, como tengo tanta pelea ya, el de las pensiones dicen, el factor de equidad es que las generaciones que van a vivir, según ellos, porque la esperanza de vida está disminuyendo, ¿no? No hay ninguna garantía de que siga aumentando, sobre todo en contexto de crisis, ¿no? Pero como la próxima generación va a vivir más que esta, entonces la próxima generación tiene que tener menos pensión porque va a vivir más años. Esa es la lógica, ¿eh? La lógica es la de aquel ministro japonés que dijo que los ancianos ya no se mueren cuando tienen que morirse. Esa es la cuestión. Y ese es el planteamiento que está en el fondo de esta propuesta. Pero se llama factor de equidad intergeneracional. Ahí es nada. Factor de equidad intergeneracional. Pero ¿sabéis cuál es la principal inequidad que hay en las pensiones en este país? No es entre mi generación y la siguiente generación, o entre la anterior generación y mi generación. Ese no es el factor de inequidad. La principal inequidad que hay en materia de pensiones, aparte de que hay pensiones de 2.000 y pensiones de 400 euros, hay una inequidad fundamental. Y es que los trabajadores manuales van a vivir 7 u 8 años con la pensión y otros sectores de la burguesía van a vivir mucho más con la pensión. 10 años más que ellos, o 8 años más que ellos con la pensión. Y eso les preocupa la relación intergeneracional con el que viene después, pero no les preocupa la situación actual, ¿no? Yo creo que eso quería decirlo porque lo he estado argumentando en los últimos tiempos y alerto que ese modelo de equidad intergeneracional, porque me ha pedido que hable de las pensiones, fundamentalmente va a castigar a las mujeres por las carreras que tienen y porque su expectativa de mejorar la esperanza de vida es menor, ya la tienen muy agotada, la tienen muy avanzada, ¿no? Va a castigar a los cincuentones, que nos vamos a llevar los de los 67 años, el factor de equidad y el otro factor que le llaman de corrección de la revalorización, ¿eh? Y va a afectar en general a todos los pensionistas, pero en particular a esos colectivos que he dicho con anterioridad. ¿Qué ha pasado con el decreto de la señora Mato, que hace honor a su nombre, o mejor dicho, a su apellido, en materia sanitaria? Pues el decreto de la señora Mato era fundamentalmente, de privatizaciones ya hemos hablado, pero era un decreto de recortes, ya vemos cómo han evolucionado los recortes, de tal manera que en estos momentos han aumentado las listas de espera en España
de un 20% a un 40%. Han aumentado las listas de espera. Del conjunto de la pérdida de empleo que ha habido en este país, del conjunto de la pérdida de empleo que está cerca de los 400.000 empleados públicos que se han ido a la calle en este recorte, gota a gota se han ido 400.000, pues una parte muy importante de esos empleados públicos son médicos, enfermeras, auxiliares, enfermeros, médicas y también trabajadores sociales, educadores y educadoras. Todo eso es lo que conforma esa pérdida, no solamente la pérdida de calidad del sistema, sino también la pérdida de empleos, que es otra forma de perder calidad en el sistema con los recortes. Había un segundo elemento en el decreto que eran los copagos, ¿no? Y dijeron que eran copagos para disuadir de la utilización de los fármacos. Era aquello de que guardábamos en casa cantidad de fármacos. Bueno, seguirán guardando los mismos, ¿sí? Yo creo que no ha cambiado nada en eso. Lo que sí han conseguido es que los ciudadanos aporten más de su renta a los fármacos y fundamentalmente los pensionistas. ¿Qué consecuencias ha tenido eso sobre los pensionistas? Pues ya tenemos un estudio de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Madrid. ¿Qué ha provocado? Pues el mayor coste de los fármacos ha provocado que en determinados niveles de renta de los pensionistas no se retiran todos los fármacos recetados. Y fundamentalmente no se retira el fármaco más caro, que es el más importante. Es decir, se está produciendo un deterioro también en la atención sanitaria. Y dicen los americanos, cuando hemos instituido copago, hemos rebajado el 20% la demanda en la atención primaria, que es la más barata, y hemos aumentado el 40% en urgencias. Eso es lo que dicen los americanos. No lo dicen ninguno otro, ¿no? A propósito de los americanos y de los chilenos, no resulta casual que el ejército americano y el ejército chileno tengan sistema sanitario público y pensión pública. No son tontos, son unos criminales, pero no son tontos. Ninguno de ellos. Yo creo que eso es un detalle que sí quería transmitir. Pero aprovechando todo esto, ha habido también un cambio de modelo sanitario, una regresión sanitaria, una involución sanitaria. Teníamos un sistema sanitario universal y la ministra ha hecho un híbrido. No es exactamente un sistema de seguro, porque es un sistema financiado por impuestos que excluye a un colectivo como es el colectivo inmigrante, con un grave problema de derechos humanos, pero con un grave problema de salud pública, ¿no? Ya veremos quién se responsabiliza del incremento de la tuberculosis y de otros incrementos de enfermedades infecciosas en nuestro país, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ha pasado. Y lo que se está produciendo es una serie de denuncias y de demandas que yo creo que tienen camino a través del sistema judicial por desatención, por falta de atención a estos colectivos. Pero quería terminar mi intervención planteando algo que me parece importante. La impresión que quiere dar el Partido Popular, yo creo que es una pretensión de todos los gobiernos, es que ellos tienen la legitimidad y que, por tanto, 4 años barra libre. Y que las movilizaciones sociales son poco menos que ilegítimas. Yo creo que hay que hacer hincapié en que lo que es ilegítimo es un gobierno que se presenta a unas elecciones con un programa y luego adopta el programa contrario en materia sanitaria, en materia fiscal, también en pensiones. Y que un gobierno que no ha anunciado antes de las elecciones que va a privatizar la sanidad o que se va a cargar o va a recortar un nuevo hachazo al sistema público de pensiones, ese gobierno no tiene legitimidad democrática para hacerlo. Y por tanto que los ciudadanos tenemos toda la legitimidad para desautorizarlo y para proponer que si quiere hacerlo se convoquen elecciones y podamos decidir. Yo creo que eso es importante. Pero algo que lanza el Partido Popular con bastante frecuencia es que todo esto no sirve de nada. Igual que he dicho antes que me preocupaba esa idea de que al final los españoles lo hemos hecho todo mal, y eso es mentira. Hay cosas que hemos hecho bien, otras han hecho ellos fundamentalmente mal. De la misma manera, no es verdad que no les preocupen las movilizaciones. Yo estoy, Caridad también está conmigo en el Congreso, y cuando hay el cerco al Congreso, pues hay un cierto nerviosismo. Hay que decirlo todo, ¿no? Sobre todo, nerviosismo de que algunos entren y salgan y no les pase nada, ¿no? Pero vamos,
en todo caso, hay un cierto nerviosismo, y es porque al Partido Popular le dan mucho miedo las movilizaciones. Le dan mucho miedo las movilizaciones porque esto resta credibilidad al gobierno, porque desgasta las expectativas políticas y electorales del gobierno. Y no en vano, en Madrid, donde ha habido tan fuertes movilizaciones, el Partido Popular pierde el doble de los votos que en el resto del Estado. Es decir, si a nivel del Estado lo que hay, como diría Rajoy, son hilillos, en Madrid lo que hay es a borbotones. Una pérdida de votos y de apoyo político a borbotones. Y eso tiene que ver no solamente con los desaciertos del gobierno y las barbaridades del gobierno del Partido Popular, sino que también tiene que ver con la movilización social. Por tanto, poner en valor también la movilización social como resistencia, ¿no? Antes lo decía también Rubén, como las previsiones iniciales y lo que han adoptado finalmente no tienen nada que ver. Por ejemplo, del conjunto del decreto aprobado hace un año, han conseguido desarrollar en materia sanitaria no más del 30%. ¿Creéis que el resto del 70% no lo han desarrollado porque no han querido? No, no lo han desarrollado porque es tan impopular, ¿eh? Es tan impopular todo esto que el Partido Popular, valga la redundancia o la paradoja, no quiere desarrollarlo porque se encuentra con contestación. Y luego, por otro lado, también otro elemento de confianza. Transmitiros un elemento de confianza. Y es verdad que a veces parece que lo pintamos todo negro, ¿no? Y que las cosas están mal, ¿no? Las cosas es verdad que están mal. Pero yo creo que el Partido Popular no esperaba tanta contestación y tanta solidez por parte del personal sanitario. Si se consigue mantener la unidad entre el personal sanitario, los ciudadanos y los sindicatos, yo estoy convencido que lo van a tener muy complicado. Y ellos lo saben, y esa unidad es preciosa. Por eso la importancia de las mareas. Pero quiero dar otro elemento de confianza, y es que en aquellos lugares donde ha habido esas movilizaciones, donde ha habido una presión social y un compromiso político, estas medidas se han revertido. Es decir, esto no es irreversible. Se puede revertir, por supuesto, políticamente. Ya lo han hecho en algunas previsiones. Se puede revertir en los tribunales de justicia. Yo estoy convencido que alguna de estas adjudicaciones huelen a Gürtel y a Bárcenas, que tira para atrás. Y se pueden revertir. Yo estoy convencido de ello. Pero incluso cuando esté adjudicado, incluso cuando estén gestionando ese hospital, eso se puede revertir. Doy dos ejemplos. Asturias, Hospital de Arriondas. Galicia, Hospital Fundación. Bueno, esos dos han sido revertidos y forman parte del sistema sanitario público en estos momentos. Por tanto, no es tan difícil. Hay que denunciar un contrato, hay que pagar una indemnización, pero no es tan difícil, porque seguro que hubiéramos tenido que pagar más si nos hubiéramos dejado en sus manos el sistema sanitario. Bien, termino con... Empecé con el tema de la epidemia, y siguiendo con la epidemia hago también una metáfora. La metáfora de la peste de Camus. En la peste de Camus también comenzó la epidemia, miraron para hacia otro lado, luego negaron la epidemia, cerraron las puertas de la ciudad, y dice Camus, las ratas se hicieron con la ciudad y se intensificó la epidemia. Pero luego hubo, en este caso un médico, el doctor Rie, ¿no?, junto con otros ciudadanos que formaron un equipo para luchar conjuntamente y cooperativamente contra la peste. Derrotaron la peste. Bueno, la peste de Camus es una metáfora del nazismo. En este momento tenemos un golpe contra la democracia y un golpe contra las conquistas sociales. Yo creo que si nos organizamos podemos acabar con la epidemia. Muchas gracias.